Ahora entonces Yo estoy en mi trabajo en todo caso. Ya. Vamos a hacer una pequeña sección de Yo sigo siendo UCSC. Jacqueline, ¿en qué año estudiaste y en qué año egresaste de la carrera? Yo entré el año 2017 a la universidad y al técnico y salí este año en febrero 2020. El día 24 de febrero me llegó mi título que había aprobado toda mi carrera de técnico a nivel superior. Me titulé a los 52 años porque estudié después de adulta. Excelente. ¿Y actualmente en qué se desempeña? ¿Qué está haciendo específicamente actualmente ahora? Estoy trabajando en el Cefán Deportes Suelo, en la cual estoy contratada por 3 meses, que termina ya el 17 de noviembre, haciendo el TRIAS a la entrada del Cefán para todo esto en ayuda de la pandemia del COVID-19. Ya, ¿y qué herramientas crees tú que te brindó la UCSC y que ahora destaca en tu trabajo actual? La calidad humana, el hecho de querer a su prójimo, el hecho de entregar entregar los conocimientos que adquirí como profesional, como TENS, humanos, en su totalidad, un buen confort. No tan solo preocuparse, ah, le duele la cabeza, pase, sino que preocuparse cuando sale si fue atendido, preguntarle si le fue bien, darle el ánimo, de repente decirle que tenga paciencia y que espere un momento más. Chao, señorita. Todas esas cosas que a uno cuando está enfermito le hacen bien. Hay que la calidad de entrega de educación de la universidad es muy buena. Nos hace preocuparnos de la persona en sí, no quizás de tanto lo que vamos a ganar, sino que de lo que somos capaces de entregar a nuestros pacientes, a los prójimos, a nuestro otro yo, nuestros hermanos, ¿no? Eso es lo más lindo que entrega la carrera. Ya. ¿Y cuál cree que es la diferencia principal entre un profesional egresado de la UCSC y el de otra universidad? Como experiencia personal. Nosotros como persona decimos más, nos desarrollamos más, nos empapamos mejor de las cosas. Sí, es bastante exigente la universidad, pero eso nos sirve cuando ya estamos titulados, cuando ya estamos trabajando, digamos que estamos aptos para recibir todo lo que tengamos que aprender en los sistemas de salud, en todas las áreas, no tan solo de salud. Salimos mejor preparados como profesionales, con más ganas, con más iniciativa, más garra. Esa es la gran diferencia, porque he tenido compañeros que son de otras casas de estudio que andan más desanimados por la vida, que más les influye una cantidad de sueldo que van a ganar que lo que ellos son capaces de entregar. Eso es una experiencia que no creo que todas las casas de estudio la tengan. Ya, muchísimas gracias, Jacqueline. Qué bueno que puedo llegar para darle esta visión ya desde el mundo laboral a nuestros futuros estudiantes. Así que le agradecemos y de esta manera también damos por finalizada esta sección.